Hoy, en Zona Utilitarios, tendremos la segunda entrega de Expo Agro. En esta oportunidad, para contarte lo que mostraron e hicieron Toyota y Nissan. Además, te presentamos el renovado K2500, el camión chico de Kia que viene con varias novedades, y también veremos un Mercedes-Benz Sprinter especialmente acondicionado como food truck. Todo esto aquí, en Zona Utilitarios, que ya comienza a rodar. Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Utilitarios, en la que retornamos a San Nicolás, más precisamente al kilómetro 225 de la Ruta 9, donde se realizó la 11ª edición de Expo Agro, la mega muestra de la industria del agro, en la que las automotrices tuvieron una presencia destacada. Y comenzamos el recorrido por Toyota, la marca japonesa que hizo un interesante despliegue con su gama de modelos, en la cual se destacó, por supuesto, la Hilux. Decimos, por supuesto, por la enorme penetración que tiene en el usuario de campo esta pickup fabricada en la planta de Zárate. En el espacio de 1.600 metros cuadrados, donde se exhibieron un total de 13 vehículos, nos recibió Juan Pablo Grano, el gerente de marketing de la compañía, quien se refirió a la presencia de la marca, lo que representa Hilux para ese público y la fuerte relación con el campo. Ya hace muchos años que estamos presentes en Expo Agro. Para nosotros el campo es una zona muy importante en cuanto a generación de usuarios y de clientes de nuestro producto insignia, que es la Hilux. Nosotros estimamos que una de cada tres vehículos que fabricamos en la planta termina trabajando en un campo argentino, así que el productor sin duda es un cliente muy, muy fiel, y que da, digamos, gran parte de los resultados que hemos tenido en los últimos años se lo debemos a ellos, porque ellos han sido parte de los, como decimos, los apóstoles que han ayudado a construir el nombre y la marca Hilux en la Argentina. Y bueno, fue resultado de la excelente experiencia que han tenido, tanto lo que fue con el producto, Hilux, bueno, es sinónimo de robustez, de confiabilidad, siendo que estamos hablando para este tipo de cliente de una herramienta de trabajo. Eso es algo muy, muy importante que valora al momento de la compra de una pickup, pero también en lo que fue el respaldo de la marca, tanto en lo que fue la venta como la postventa. Así que, digamos, para nosotros estar presente siempre en una muestra del campo es aprender de un cliente que para nosotros es muy importante. Siempre decimos internamente que, digamos, que mejor que escuchar a un productor agropecuario sobre cómo anda la camioneta, lo puede hacer mejor que nosotros, que andamos menos tiempo que ellos. Entonces, hemos lanzado una generación hacia fines del 2015, llevamos un año y medio vendiéndola con excelentes resultados, pero siempre encontramos que hay posibilidades para mejorar y aprovechar para escucharlos y ver dónde podemos hacer esas mejoras en el futuro. No nos quedamos solamente con los logros, sino tenemos que seguir trabajando en forma continua para seguir haciendo de la imagen de Hilux algo que esté inmaculado desde el punto de vista de los valores que la han hecho fuerte. Y bueno, el productor en ese sentido nos ayuda mucho, con lo cual estos cuatro días acá nos ayuda mucho para escucharlo y entender, digamos, luego de haber manejado varios kilómetros la nueva generación, cómo podemos hacer para superar aún más la Hilux que comenzamos a fabricar a fines del 2015. A pocos metros funcionó una pista de 8.000 metros cuadrados, especialmente preparada para experimentar las condiciones de manejo del productor en el campo y así poner a prueba las aptitudes de los vehículos. También hablamos con el directivo de la pista 4x4, la exhibición del chasis de la Hilux y de todo lo que ofrecieron al público. Más allá de lo que llamamos la exhibición estática de los vehículos, demostrar todas las versiones que tenemos de Hilux, siempre es algo que el productor le gusta ver, es el corazón de la camioneta, lo que la hace fuerte. Por eso siempre mostramos lo que es el chasis, para mostrarle cómo ha crecido la robustez del chasis con respecto a la generación anterior. Hemos incrementado el grosor del chasis y haciéndolo más robusto, y su rigidez torsional ha aumentado también, con lo cual es algo que a ellos les gusta ver. Tenemos gente del área nuestra de capacitación técnica que les explica todas las mejoras que se han hecho en el chasis. También les mostramos el conjunto caja y motor también, que en ese sentido ha avanzado mucho esta generación. Pero te diría, una de las cosas más importantes que empezamos a hacer el año pasado es armamos una pista de prueba que más orientada a mostrar todo lo extremo que pueda hacer la camioneta. Está mucho más orientada a que el productor pueda probar en una condición que se asemeja bastante a lo que es el uso diario de su camioneta en el campo. Pueda probar la camioneta, si bien tiene diferentes pruebas para poder mostrar la tecnología
que tiene la camioneta nueva, pero se lleva rápidamente una impresión de cómo ha mejorado la camioneta, sobre todo en lo que es las suspensiones, la insonorización y, bueno, y toda esa tecnología, como favorece la performance del vehículo en 4x4. Y eso es algo que lo hemos hecho el año pasado, nos dio muy buen resultado, que el productor maneje lo valora mucho, es decir, no que maneje un instructor, sino que el instructor lo ayude, pero el productor maneje, así que todos los que vienen acá en Expo Agro van a tener la posibilidad de poder probar la camioneta en una condición más real de como ellos lo hacen en el día a día. Así, Toyota dijo presente por un 10º año consecutivo en Expo Agro, mostrando sus vehículos de manera estática y a la Hilux también en plena acción. Además de poder realizar diferentes tipos de consultas, el público tuvo la posibilidad de informarse respecto al plan de ahorro y acceder a otras atracciones. Del stand de Toyota nos vamos al de otra compañía japonesa, Nissan. En esta muestra, la automotriz también expuso su gama completa, en la que se destacó la presencia de las dos nuevas versiones de la NP300 Frontier. Se trata de las flamantes SE4x2, con equipamiento más básico y destinada principalmente al trabajo, y la XE4x4, un tanto más completa y por ende definida como de uso mixto. Ambas conservan el conocido diésel Euro 5 de 2.3 litros y 190 caballos. Además, en esos 1.500 metros cuadrados de espacio se exhibieron March y Versa, que ahora vienen desde Brasil, el Note, el Sentra y la recientemente lanzada Nissan Murano. Por supuesto que la marca también tuvo su pista 4x4 y los visitantes pudieron darse una vuelta a bordo de la Frontier junto a pilotos especializados. Recordemos que la pickup mediana de Nissan por ahora llega desde México, algo que ocurrirá hasta 2018 cuando empiece la producción en la planta de Renault de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, donde se invertirán 600 millones de dólares. Para aumentar las capacidades tan valoradas por el hombre de campo que la necesita para trabajar o para el amante del off-road que busca un uso más recreativo, se logró un chasis 4 veces más rígido denominado doble C y que pesa 175 kilos menos. En esa sintonía encontramos una caja de carga con un 5% más de volumen y con un 9% de mayor profundidad. Puede transportar en promedio hasta 1 tonelada. Nos vamos a un breve corte y cuando regresemos nos metemos de lleno en la presentación del K2500 de Kia. Ya volvemos. Descubrí una van hecha a tu medida. Nueva Vito de Mercedes-Benz. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. El segmento de los camiones livianos del mercado local recibió una novedad hace pocos días.
fue de parte de Kia Argentina, que presentó el restyling del K2500, el modelo chico para uso urbano que llega en versiones chasis y pickup. Esta renovación apunta a lograr un reposicionamiento de este producto como una interesante opción entre sus competidores, tanto por motorización como por seguridad y confort. Como no podía ser de otra manera, Zona Utilitarios estuvo en el evento de lanzamiento, donde dialogamos con Patricio Galastegui, supervisor de marketing de la marca coreana, quien nos introduce en los aspectos generales del K2500 y su presencia en el segmento. El K2500, la realidad que es uno de los modelos más exitosos de la marca. Es un modelo que se viene trabajando ya hace varios años, nunca se discontinuó. Muy exitoso, siempre fue líder en su segmento, es el referente, es quien suele marcar los estándares para la competencia. Y bueno, en los últimos años viene creciendo los volúmenes. En el 2016 estuvimos cerca de las 600 unidades y ya para este 2017, con el nuevo K2500, que ahora vamos a estar hablando un poco, esperamos estar alrededor de las 700 unidades. En cuanto a la estética, el modelo de Kia recibió un leve refresh en el frontal, mediante una nueva parrilla y pequeñas reformas en el paragolpes. Por dentro se puso al día también, con mejoras en terminaciones, materiales y todo lo vinculado con la ergonomía y la funcionalidad. La compañía afirma que hay mejoras considerables en el confort a bordo para acompañar al ya conocido buen rendimiento de la mecánica de este vehículo. Veamos estos cambios con mayor profundidad y en especial en cuanto al mencionado aumento de confort para el chofer. Para la nueva versión del K2500 lo que quisimos hacer es renovar la motorización, ofrecer una mayor seguridad, si bien el equipamiento en lo que tiene que ver con la seguridad ya era muy alto, y principalmente mejorar lo que es la experiencia del conductor a la hora de manejo. Sabemos que el conductor pasa muchas horas arriba de este vehículo, trabaja, lo utiliza para trabajar, por lo tanto lo que queremos hacer es que sea más placentero el manejo y genere un menor cansancio. El panel frontal se renovó mediante un display por radio con USB, entrada auxiliar y reproductor de MP3. Más allá de lo que implica esta renovación, siempre nos interesa abordar el tema postventa, respecto y de paso también hablamos de la fidelidad del cliente y la procedencia de este camión liviano. Sí, no, tenemos un servicio de postventa muy completo. La realidad que en eso no tenemos problemas y también es valorado por nuestros clientes. Y el cliente es muy fiel con el K2500. Generalmente cuando prueban o ya tienen uno de estos, no lo vuelven a cambiar, lo van renovando. En su momento, la caja del vehículo se fabricaba acá, tenía una producción nacional, pero hoy en día el producto viene en su totalidad de Corea. Además, entre las novedades también figuran el airbag para conductor, el encendido automático de luces y los sensores de estacionamiento traseros para la variante pickup. Más allá de lo que implica esta renovación, siempre nos interesa abordar el tema postventa. Y de paso también hablamos de la fidelidad del cliente y la procedencia de este camión liviano. Mira, hoy en día la realidad es que el K2500 se puede acceder a un financiamiento, una tasa productiva para este tipo de productos que está alrededor del 17%, y después es muy atractivo para lo que es el leasing financiero. En paralelo nosotros estamos trabajando con algunos bancos particulares para ofrecer un producto financiero muy competitivo, cual van a tener novedades. Sí, en el 2017, bueno, esperamos estar cerca de las 700 unidades y vamos a estar ofreciendo las dos versiones, tanto chasis como con caja. En lo que respecta a los precios, el K2500 se empieza a comercializar a partir de este mes. A $28,700 la versión chasis y $29,900 la versión con caja. Este utilitario de Kia, que cuenta con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros, mide 5,12 metros de largo por 1,74 de ancho y 1,97 de alto. Así cerramos este bloque de Zona Utilitarios. Al regreso, veremos un Sprinter convertido en una hamburguesería rodante.
no te muevas. Maxion, ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Maxion, seguridad en movimiento. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Teléfono 03489-434-200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ya salió Planeta Camión Revista número 76. Te contamos todo sobre la aprobación de la licencia de configuración para bitrenes. Probamos a plena carga el nuevo Axor 2041. Y te contamos todos los pros y los contras. Pirelli te muestra todo su catálogo de productos para el transporte. Nueva tecnología Drive Up para gestión de flotas. Gino continúa con todo en el Dakar. Informe aerodinámico en camiones. Y mucho, mucho más en Planeta Camión Revista 76. Ya está en tu kiosco. Se agota. I love the city. The city is amazing. So I drive the truck, I can park the truck in the different spots, look into the beach, see the ocean. That's making me so happy. The Sprinter helped me a lot. It's so comfortable, especially when you have climbed the mountains. It's an incredible van. Most of the time, we have sunny days in Rio. Now we are in the springtime, so the weather sometimes changes a lot. During this weekend, we have a lot of rain, but that's very normal for us. We just need an umbrella, that's it. I used to live in America, in California, so I saw a lot of food trucks in California, and then I started to thinking about it. A couple years ago, we have the license to start the business here in Rio. Our company produces burgers, and during on a sunny day, we can produce more than 1,000 burgers. Yeah. We make handmade burgers with 180 grams of fraldinha, the special meat from Brazil. This one comes with mozzarella cheese and onion, and lettuce, handmade bread also. That's it. In a couple of minutes, I can see the feedback from the people. As soon as the people start to eat, we can see the smiles. That's, for me, is a big pleasure. It's amazing. We stay at the Praça Mauá, right in front of the Museum da Manhã. It's a brand new museum. It's a brand new area in Rio. So it's an amazing place, beautiful place. Just in front of the Guanabara Bay. We have a lot of events in Rio. Every weekend we have a party, so we use the truck to those places. Tonight we have a concert here. It's for free. It's for the people from Rio, so everybody's invited. You don't have to pay nothing. They invite us to selling burgers here on a VIP area. The traffic is in Rio, as all the big cities, is not so easy to drive. Especially during the week, it's very crowded. Have the traffic. We need to have a good car to do this job. We cannot have any problem. When we really take care about one really nice car, we call in Brazil carango. Oh, that's my car, that's my carango.
I'm Leandro Braga, I'm 37 years old, and I'm from Rio, and I'm the owner of Carango Food Truck. Maxion, ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Maxion, seguridad en movimiento. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Descubrí una van hecha a tu medida. Nueva Vito, de Mercedes-Benz. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Teléfono 03489-434-200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford.